Hola amigos, mi nombre es Gustavo Sandoval, yo soy el chef de Pan con Chancho de Puerto Varas y Puerto Montt y los quiero invitar a celebrar a la cocina chilena preparando un rico ajiaco. Lo principal es que usamos una carne que nos ha quedado desde un asado o algo que nosotros hayamos preparado el día anterior. Ajo, cebolla, pimiento morrón, infaltable un buen caldo, papas cocidas, que acá le vamos a dar nuestro toque regional con unas papas nativas chilotas. Realmente terminamos con perejil y un poco de ají verde también podemos poner como para decorar y también dar picor. Y algo que yo siempre utilizo son unas ramas de apio para aromatizar el caldo. Hacer un sofrito con la cebolla, el ajo y el pimiento. Cuando ya levanta el hervor nuestro ajiaco, agregamos las papas chilotas. Damos 2 minutos más para que se calienten las papas y a servir.